¡Ya sé! ¿Y si esta noche recibimos su cumpleaños entre nosotros nomás? Lo hacemos en mi casa, ¿no? Sí, así va a ser sorpresa de todas maneras. En ese caso, voy a invitar a cierta persona que ya es como de la familia. Nunca me dijo nada acerca de algún amor secreto, ¿no? ¿Amor secreto? Dije amor secreto. No me haga caso, por favor. Ya no sé lo que digo, estoy muy viejito. Se me confunden las ideas. Muy viejito, disculpe. Pero debe haber un error. Tengo que reprogramar esto. GPS. GPS. No te equivocaste, Nicolás. Ahí está mi papá. Cosita. ¿Cuándo nos casamos? Bueno, ¿no le van a dar un abrazo a su viejo? ¿Ah? Esos son mis cachorros, princesita. ¡Está todo culantro! Voy a llevarle su virgencita para que se sienta como en casa. Maravilloso y perfecto del mundo. Me caso ya. Se lo tengo que contar a mi mamá. Juntos vamos a ver todos los detalles, cosita. Ay, mi Leo, me estoy muriendo de la felicidad. ¡Mua! Entonces era verdad. Lo que me dijo Peter era verdad. Está enamorado de mí. Siempre lo estuvo. Ay, no, Dios mío, no puede ser. No puede ser. Fernanda y Nicolás. Ya no puedo seguir más con esta farsa. Gladys y yo somos xeretes. ¿Qué? ¿Xeretes? Enamorados. ¿Cuándo piensas casarte? No sé. Cuando lo decía mi wedding planner. Gladys y yo tenemos un puesto de Juanes. Recién estamos empezando en el negocio, pero creo que nos va a ir muy bien. ¿Qué? ¿Un puesto de comida de la selva, papá? Oye, ¿y eso te alcanza para mantener el dúplex? No, Nicolás. No existe tal dúplex, hijo. Vivo en un lugar muy modesto. ¿Me mentiste? Perdónenme, hijos. No quería decepcionarlos. He pasado por un momento muy difícil. Prácticamente lo he perdido todo. Y Gladys es la única persona que ha estado conmigo cuando más lo necesitaba. Perdonen, no quería decepcionarlos. Pero estoy seguro que nuestro negocio va a ser el nuevo boom gastronómico. Su padre nació para triunfar. Sí, ya veo. Este es un mal momento. Pero no saben el talento que tiene Gladys para la comida de la selva. Vamos, les invito unos Juanes. Les va a encantar. No, gracias, papá. Yo ya comí, papá. Papá, no puedo creerlo. ¿Por qué si estabas tan mal no nos dijiste nada? Te pudimos haber ayudado de alguna manera. Nuestra familia tiene muchos contactos. Jamás te íbamos a dejar en la calle. Fernanda, por orgullo. No les podía decir nada por orgullo. Y terminaste estando con... empleada. Simplemente, papá, te me caíste. Fernanda no es mi empleada, es mi socia y la mujer que amo. Ni siquiera puedo mirarte. Me das mucha lástima.
Bueno, papá, nos estamos viendo, ¿sí? Cuídate mucho y tú también, Gladys, chao. Chao. Ah, por si acaso estoy viviendo donde los González, ¿sí? No me busques en la casa. ¿Y? ¿Ya le dijiste? Todavía. Te queda una hora antes que yo se lo diga. Pobre Peter. Siempre supe que tenía un gran aprecio por mí. Pero jamás imaginé que estaría enamorado. Esa es la única razón por la cual sigue tanto tiempo de mayordomo. Y no ha formado una familia. No ha hecho su vida. Es injusto para él. Yo no puedo corresponder a ese sentimiento. Él es mi mejor amigo, sí. Siempre me ha apoyado. Pero es mi mayordomo. Jamás podría verlo con otros ojos. Te juro que nunca imaginé que mi papá caería tan bajo. No sé si sentir pena o cólera. No sé qué me choca más, Nicolás. Que sea pobre o que esté con la selvática esa. Bueno, lo de Gladys me sorprendió, pero no me chocó tanto. Es que la charapa tiene lo suyo también. ¡Hombre, tenías que ser! Pero lo que sí me sorprendió es que mi papá terminara vendiendo Juanes en el mercado. Él siempre dijo que era un ganador. Y míralo ahora. No tiene plata, no tiene dúplex. Y yo pensaba pedirle un carro nuevo. Eso es lo único que te importa, ¿no? No, Monga, no. Sí me da pena. Pobre. Aunque le cueste reconocerlo, se nota que la está pasando mal. ¡Ah, Nicolás! ¡No serás mi cuñado jamás, Nicolás! Shh, permiso, Monga. Joel, ven. ¡Ven! Ahora sí, cuéntame bien. ¿Cómo es eso que estás saliendo con Andrea? ¿Yo con Andrea? Sí, pues, no te hagas. Ya me contaron. Ah, sí, Ricolás, es que se me pasó. No, pero ¿cómo se te va a pasar? Si ahora somos roommates. No, es que empezamos así de la nada. Pues no, ahora vivimos una relación totalmente intensa, compadre, sí. Andrea es linda, bella, es riquichichichima. ¿Eh? También tiene su simpatía y su carisma. ¿Eh? Canta bonito, baila bonito. Y lo más importante, me quiere. Y de verdad. Te felicito, Joel. Se nota que Andrea es una buena chica. Sí, Andrea es lo máximo. Es más, de aquí de frente al altar. No dejo de pensar en ella. ¿Eh? ¿Ah? ¿Al altar? Qué bonito. ¿Qué pasa, Monga? ¿Por qué esa cara? ¿Cómo que por qué? ¿Por mi papá, pues? ¿Cómo quieres que esté? Ah, yo pensé que eran celos. ¿Celos? Ay, por favor, Nicolás. A mí no me importa lo que le pase a la gente ordinaria. Detalle no sería suficiente para demostrarte lo mucho que te amo. May. Ay, mi amor, qué lindo. Definitivamente no me equivoqué. Mike es el hombre ideal para mí. Voy a llamarlo para agradecerle. ¿Aló, mi amor? Gracias, está todo muy lindo. Yo también te amo mucho, mucho. Con tus detalles no sabes cómo me alegras el día.
No tienes idea de lo mal que estaba. ¿Y por qué estabas mal? Ay, por lo de mi papá. Cuando te cuente, no me lo vas a creer. Oye, oye, ¿y cómo así con Andrea? ¿Ni siquiera me contaste que pasaba algo y de la noche a la mañana están saliendo juntos? ¿Ah, sí? ¡Ay, Joel! Es la mejor noticia que he podido escuchar. Ay, mamá, tú tienes unas antenas parabólicas, ¿no? Escuché de casualidad nomás, hijito. No, no importa. Yo pensé que seríamos solteros los dos y así podríamos salir a divertirnos. Pero ahora que estás ocupado, voy a tener que salir con otros amigos. Pero no importa, ¿eh? Porque esa chica Andrea está en algo. ¿Perdón? ¿Cómo que está en algo, Nicolás? Es la chica perfecta. Ya. Es buena, trabajadora, se preocupa por ti. Es linda. Ya. Yo no estoy con Andrea. Bueno, están saliendo, es casi lo mismo. No, Nicolás, no entiendes. Yo no estoy con Andrea. Solo lo hice para molestar a Fernanda. Ay, Andrea es mi causa. Joel, no me digas con lo feliz que estaba, hijo. Ah, ahora entiendo. Bueno, lo lograste. ¿Viste la cara que puso la monga? Bueno, me parece muy mal a mí. Me parece muy mal que estés haciendo todo eso solo para molestar a Fernanda. ¿Qué importa lo que piense, haga o deje de hacer? Es antipática, Joel. Ay, perdón, Nicolás. No, no se preocupe, señora Charo. Pienso exactamente igual. Ah, de mi bueno, hermana, sí. ¿De verdad? ¿Sí? No, en realidad, discúlpame. Es que Fernanda ha hecho sufrir mucho a Joel y por eso no la soporto. No, yo tampoco la soporto. Es más, me parece muy bien que Joel la haya molestado. Bueno, a mí no me parece muy bien que utilices a una muy buena chica para molestar a Fernanda. Mamá, ¿y quién ha utilizado? ¿Quién ha utilizado a Andrea? ¿Ah? Solo fue una mentirita piadosa, una mentirita blanca. ¿Viste la cara que puso? En el fondo todavía me ama. No dije nada, un poquito para recordarse. Bueno, ahora lo único que tienes que hacer es olvidarte de mi hermana. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Y para acelerar ese proceso podemos salir con un par de chicas ahorita. ¡Excelente! No me parece buena idea. No me parece la mejor solución. Señora Char, es una broma. Mamá, ya estamos grandes, piña. Vamos, Nicolás. Vamos. Nicolás, mujeres, me presentarás. Vamos. Y les daremos tastas. Gianfranco, ¿cómo estás? ¿Buscas a Grace? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Allí ponle! ¡Allí está! Hola, Raúl. Pasa, Gianfranco, por favor, ponte cómodo. Estás en tu casa. Ven, siéntate. Yo voy a llamar a Grace ahorita. Siéntate, por favor. Nicolás, ¿tú quedas acá? Ah, yo vivo acá. No, tú vives al frente. No, ahora vivo acá. Es que me peleé con mi mamá y le pregunté a Joel si podía vivir acá. Me dijo que no había problema y aquí me tienes. ¿Qué pasa? ¿Y esa cara? Es que me parece raro verte acá. Ya te acostumbrarás, es cuestión de tiempo. Ahorita voy por la Grace. Voy por Grace. Discúlpame, es que se me pega la manera en que hablan los González. ¿Hay alguien en el baño? Voy a entrar, ¿ah? Estoy avisando. Grace. Perdóname, ¿te asusté? Perdóname, no quise asustarte. Oye, antes que me olvide, quería agradecerte por no haberle dicho a doña Nelly y a tu mamá lo que pasó. Estoy seguro que si se enteran que me viste calato, me botan de la casa. No te preocupes, Nicolás. Oye, aquí entre nos, ¿llegaste a verme todo? Nicolás. Discúlpame, Grace, es que estoy un poco incómodo por todo lo que pasó. Yo también. Bueno, pero eso no va a volver a pasar. Te juro que de ahora en adelante no me vuelvo a bañar. Vas a estar apestando. No me importa, prefiero apestar a que me veas calato de nuevo. Mejor arreglamos la chapa del baño y listo. Eso es mucho mejor. Grace, te está buscando tu enamorado.
Gianfranco. Gianfranco. Gracias. Hola. Nicolás me dijo que estabas aquí. Grace, ¿por qué no me dijiste que Nicolás estaba viviendo con ustedes? Será tan complicada. Estoy tan confundida. Por un lado está mi Félix, el hombre que amo. Y por otro, el Leonardo, el hombre más hermoso, más bello, más talentoso que haya visto el mundo. Y está enamorado de mí. Ay, ¿qué hago? Cosita, quiero hacer un brindis porque soy el hombre más afortunado del mundo estando a tu lado. Ay. Por nuestro matrimonio. ¡Salud! ¿Esta sorpresa? No me dirás que necesitas más plata, ¿no? No. Ah. Por suerte, a mi negocio le está yendo bastante bien. Ah, me alegra mucho escuchar eso. Es más, vengo a pagarte parte de la plata que me prestaste. Gracias. ¿Y esas maletas? Raúl, en realidad vengo a pedirte otro gran favor. Nuestro matrimonio será el acontecimiento del año. Saldremos en todas las páginas de sociales. Seremos la envidia de todo Lima. No, seremos la envidia de todo el Perú. No, de Lima. Provincias no están fashion. ¡Tere! ¡Tere! ¿Por qué la llamas? Para contarle la buena noticia. No. Déjame que yo se lo diga. ¡Tere! ¡Tere! Ya tenemos fecha para nuestro matrimonio. Felicitaciones. Bueno, obviamente vas a estar invitada. Leo, todavía no hago la lista. De repente a ustedes los incluyamos, si es que hay sitio. ¡Ay! ¡Al fondo hay sitio! ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, Tere, la cosa es que estoy feliz. Finalmente me voy a casar con mi cosita legalmente. ¿Cuándo se supone que me ibas a decir que Nicolás estaba viviendo con ustedes? Gianfranco, ¿qué te pasa? ¿Puedes contestarme, por favor? Se me pasó. ¿Cuál es el problema? Es que no es algo que ocurra todos los días. ¿Cómo se te puede haber pasado? ¿Sabes por qué se me pasó? Porque a Peter le metieron un balazo. Y además estaba planeando lo de tu cumpleaños. Discúlpame, tienes razón. Te hice una escena de celos por las puras, ¿sabes? Por las puras. Perdóname. Soy un idiota. Ya, tampoco digas eso. Además, yo también tengo la culpa por no haberte dicho. Siéntate, te traigo un jugo, ¿ya? Ya. ¿De durazno, está bien? Sí. Hola, cuñadito. Hola, Jaimito. Gianfranco, ¿a ti mi hermana te ha visto calato? Cuando llegaron al mercado no podían creer lo que estaban viendo. Nicolás puso una caraza y Fernanda fue la que peor lo tomó. Raúl, estoy perdiendo a mis hijos. Tengo que estar cerca de ellos. Te juro que no voy a molestar. Es más, te voy a pagar un alquiler. Me voy a quedar por poco tiempo, te lo prometo. Está bien. Te puedes quedar, hombre. Gracias. ¿No te dije que mi mejor amigo era lo máximo? Sí. No es para tanto. ¿Y qué pasó con el departamento lujoso? Ah, lo estoy alquilando.
Lo del departamento no es verdad. Estaba viviendo en un hotelucho. ¿Hay algo más que tenga que saber? No, nada más. Gracias, don Cerdas. ¿Perdón? Gracias, don Cerdas. ¡Oh, ya hablamos fuerte! Gladys y yo somos enamorados. Pero esa es una excelente noticia. Y era hora que dejaran de ocultarlo. Ay, señor Raúl, me va a hacer llorar. Déjenme abrazarlos, por favor. Felicitaciones. Es el primero que se alegra con esa noticia. No me trate de usted, a mí trátame de tú. Ay, uy, de verdad tenías razón, Nachito. Eres lo máximo. ¿Quieren algo de tomar? Sí, un whisky con hielo, por favor. Hombre. Yo nada, gracias. Un whisky, sí. Puro, puro. Muy bien. ¿Puro? ¿Te acuerdas cuando vivíamos en Barranco juntos? Me parece increíble que vayamos a vivir juntos nuevamente, ¿ah? ¿Eh? Ah, ¿cómo me voy a olvidar, Raulito? La palomillada que hacíamos, ¿ah? ¿Eh? Eran unas juergas, pero no te preocupes, Gladys, ¿ah? ¿Eh? Que yo voy a estar chequeando muy bien a tu novio. Ay, pero no es necesario. Yo también me mudo acá. Come mi maleta. Vamos a estar juntitos. Regresé con Mike. Estaba haciendo lío por las puras. Él me quiere y me lo demuestra cada rato. Por ejemplo, ahora llegué a la casa y la encontré llena de flores y de rosas y de mucho... A ver, espérate un ratito. ¿Sí? Te llamo un rato, Mía. ¿Qué pasa, mamá? Tenemos una excelente noticia. ¿Cuál? Ya tenemos fecha para el matrimonio. ¡Ah! ¡Qué excelente noticia! Sí, así que anda preparando todo para tu vestido porque falta muy poco. Ok, mamá. ¿No nos vas a dar un abrazo de felicitaciones? Bueno. ¡Ay! Tengo que avisarle a mi bebé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, prefiero mil veces a Leo que a la empleada con la que está mi papá. Tere, deja de pensar en él. Como dice la Charo, él es un hombre encantador. No es que esté enamorado de mí. Él es atento y cariñoso con todas las mujeres. Jamás se fijaría en mí. Es muy hermoso. Él solo me ve como una amiga, nada más. Pero sería bien bonito que yo le guste. Ay, me había ilusionado tanto con la idea de que un hombre guapo, atractivo, interesante, se fijara en mí. Pero mis ilusiones de la nada. Por eso yo no me debo crear expectativas por las puras. ¡Félix! Hola, Tere. Tu mamá me dejó muy preocupado. Me dijo algo que... Félix, no le hagas caso a mi mamá. Bueno, he estado en mi caseta, pensando, y me he acordado de algo, Tere. Adivina qué día es hoy. No me digas que hoy cumplimos mesario. No, Tere. Hoy día se cumple un año que te he conocido. ¿Te acuerdas cuando fuiste a la construcción? Apenas yo te he visto... Me he quedado pasmado. Le dije a mis amigos en el mismo momento, esa mujer que está ahí va a ser mi enamorada. Ellos se han reído en mi cara. Me han dicho, ¿qué va a estar contigo ese mujerón si tú eres un juego? Me gustaría que me vieran ahora. Se comerían sus palabras, Tere. Estoy con la mujer más linda del mundo. Te traje un regalo, Tere. Cierra los ojos. ¿Qué es? Tú cierra los ojos nomás, Tere. Ya. No te muevas, ¿ah? No le vayas a abrir, ¿ah? Ya, ya. Me gustan las sorpresas. No abre los ojos, ¿ah? No atrapa. No, no, te prometo que no. No te muevas. No pensé enamorarme. Ya falta poco, ya falta poquito, Tere. Ya, puedes abrirlos. Te lo digo de corazón. Te amaré toda la vida.
Es oro de verdad, por si acaso, ¿ah? Me ha costado mi tiempo ahorrar, pero al final le he podido hacer. ¿Te gusta? Me encanta. Grace, ¿por qué Jaimito me preguntó eso? Porque... ¿Por qué? El otro día vio a mi abuelito saliendo de la ducha. Él abrió la puerta. ¿Jaimito vio a don Gilberto saliendo de la ducha? ¿Pero qué fea imagen? ¿No? ¡Hola! ¡Hola! Franco, ¿cómo no me dijiste que estaba por aquí? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias por el saludo adelantado. ¿Adelantado? Mañana es su cumpleaños, mami. Ay, perdón. No se preocupe. ¿Podemos celebrar hoy día, bueno, la llegada de su cumpleaños aquí en la casa? ¡Ah, por supuesto! Yo preparo la tortita. No, te preocupes, ya la compramos en la pastelería. Ah, bueno, claro, siempre es más rica una torta de pastelería que la de tu mamá. Ay, no. Ya me enteré de su nuevo inquilino. Nicolás está viviendo con ustedes, ¿no? Ah, sí. Es que este chico ni para en la casa, casi ni lo vemos, ¿no? No, es como si no viviera aquí. Así que el negocio es de los dos. Bueno, yo solo veo la parte administrativa, pero Gladys es la talentosa del grupo. Ay, yo solamente cocino. Ah, cocina espectacular. Raúl, tienes que probar su sazón. Te vas a enamorar de ella. Aunque mejor no. No quiero que me la quites. Oh. Gladys es muy guapa, pero yo solo tengo ojos para Charo, ¿eh? Eso no fue lo que me contaron, ¿eh? Ah, ya te enteraste lo que pasó con Laura. Raúl, solo a ti se te ocurre meterte con dos mujeres a la vez. Mal, 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 muy mal. ¿Qué? ¿Qué, pues? Bueno, admito que he cometido errores, pero jamás volveré a tropezar con la misma piedra. Además, ¿para qué si ahora tengo a esta belleza a mi lado? La verdad que los envidio. Oye, Raulito, tú todavía le quieres a la Charito, ¿di? Sí, ella es lo más importante para mí, por eso me mudé acá. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar a reconquistarla. ¿En serio? Es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Ya que me estás dejando quedarme en tu casa. Ah, bueno, pero antes que empieces a ayudarme, quiero contarte un poquito sobre mi vida, porque tienes que enterarte, ¿no? Mira, Ay, pero... Ay, no. Mira, mi problema empieza desde... Porque mi madre tiene una personalidad muy especial, porque ella es de padre alemán y madre judía. Resulta que yo entiendo que... Te imaginarás el conflicto que hubo en 40. Charo, perro en inglés, tres letras. Tres letras. ¿Can? Dog. Póngase de acuerdo, pues. ¿Can o dog? ¡Familia, vengan, vengan! ¡Miren esto! ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué gritas de esa forma? ¡Miren, miren, miren lo que me han regalado! ¿Es de oro? Ay, por supuesto. Tu tía Tere no se va a poner cualquier cosa. Después a mi cuellito le salen ronchitas. Pero qué bonito que está. ¿Y quién te lo regaló? Ay, qué lentita que eres, Charo. Leonardo, pues, hija, ¿quién más? Ay, ¿por qué no me avisaste para saludarlo? No, mami, no fue Leonardo. Fue el churrísimo y bondadoso de mi enamorado, el Félix. ¿Qué? ¿El Félix te regaló eso? Seguro fantasía. No, es de 18. Ya tacaño, cualquiera compra 24. Ay, señora Nelly, lo que importa es el detalle. Lo importante es que mi hija le va a quitar a ese hombre maravilloso, a la palo seco. Ay, abuelita, eso es bien feo. Leonardo está casado con la señora Isabela. ¿Qué? ¿Acaso no sabes que a Leonardo le gusta la Tere? Cuéntale, Teresa, cuéntales. No, ¿quién te ha dicho? Y si fuera así, no me importa. Porque yo vivo y respiro para mi Félix. ¿Qué estás diciendo, Teresa? ¡Ay! ¡Sí, mami! El Félix es mi príncipe azul. Y nada ni nadie nos va a separar en este mundo. Oye, ¿tú estás loca? ¿Dónde está mi cuáquer con leche? Porque necesito un copa de leche. Y justo cuando iba a contarle toda la verdad a Charo, ¿adivina qué? ¿Qué? Laura se me abalanzó y me besó. ¡Mi
mismo novela. Mismo novela, es que mi vida es una novela. Mi vida también es una novela. ¿No es cierto, mi amor? ¡Oye, Nacho! ¿Qué? Perdón, me quedé dormido. Es que no he descansado muy bien anoche. Voy a dar una vuelta para despejarme, ¿sí? Ya, ya, sí, sí. Bueno, ahora que conoces mi versión de los hechos, ¿qué crees que tengo que hacer para reconquistar a Char? Para comenzar, tienes que hacer algo muy romántico. Tienes que demostrarle que ella es lo más importante para ti. ¿Pero qué cosa más romántico que mudarme al frente de su casa? ¡Ay, eso no basta! A las mujeres nos gustan los detalles. Que nos conquisten con miles de detalles. Mira, vas a apuntarle así, ¿ya? Tú tienes que levantar tempranito. Un minuto más y empezaba a vomitar. Yo no entiendo a Gladys cómo le puede gustar la vida de mi amigo si es tan aburrida. Hola, papá. Hola, hijo. Así que esta es tu nueva casa. Sí, así es. Por favor, no le diga nada a los González. Ellos me han tratado muy bien. No te preocupes, Nicolás. Si me acerco a ellos, es solo para agradecerles el gesto. ¿En serio? Nicolás, yo he cambiado. Ahora soy más tolerante con la gente de menos recursos. Ah, claro, por eso estás con Gladys, ¿verdad? Ella es una buena chica. ¿Está bien? Yo no me voy a meter en tu vida personal, papá. Es más, si mi mamá está con el idiota ese, tú tienes todo el derecho del mundo de estar con quien te dé la gana. Pero, ¿no podías conseguir algo mejor? ¿Está bien? No dije nada. ¿A qué has venido? ¿A hablar con tus hijos otra vez? No, me he mudado a Las Lomas. Ahora estoy viviendo en la casa de Raúl. Ah, o sea que dejaste el dúplex. Mentira. Nicolás, solo quiero estar más cerca de ustedes. ¿Está bien? Entonces, nos veremos más seguido. Chao, papá. Ah, ¿económicamente ya estás estable como para darme una propina? ¿Quieres que te auspicie yo? Después. Bueno, parece que hasta que Peter regrese yo seré el mayordomo de la casa. Buenas. Hola, ¿está Fernanda? Sí, ¿quieres que la llame? No te preocupes, conozco el camino. ¿Qué habrá pasado? Madame dijo que iba a venir a visitarme. Mejor la llamo. Es Peter. Le dije que iría a verlo ahora. Mejor mantengo mi distancia. No quiero que se siga ilusionando. Hola, Peter. Madame, ¿todo está bien? ¿Cómo me dijo que iba a venir? Justamente iba a llamarte, Peter. Lo siento, pero no voy a poder ir ahora. Porque me siento mal. Estoy resfriada. Ah, claro, con este clima. ¿Está tomando sus pastillas? ¿Qué la está cuidando? Porque yo ya me siento mejor. Si quiere, puedo ir a atenderla. Ay, por favor, Peter, ¿cómo se te ocurre que voy a permitir que vengas? Necesito descansar y estaré bien. Mañana hablamos, Peter. Adiós. Cuídese, madame. Esta situación me tiene enferma. Te ha encantado tu regalo, ¿no? Sí. Mi Félix es lo máximo. Ay, no sabes el gusto que me da escucharte decir eso, Tere. Tenías razón, Leonardo no era para mí. Sí, pues a veces todas soñamos con estar con alguien guapo y encantador, pero no siempre ese sueño es posible. Si no, mírame a mí con Raúl. Tere, ¿puedes abrir que estoy ocupada, por favor? No, lo que estás es bastante desubicada. Yo sí estoy ocupada contemplando mi regalo. Está bien. ¡Sorpresa! ¡Chicas!
¿A la casa de los Maldini? No, a la casa del Raúl. ¿Qué haces acá, papá? ¿No deberías estar en tu puesto de mercado? Yo mejor los dejo solo. Sí, mejor. Ok, perdón. Chao. ¿No? Ok. Papá, la verdad es que no tengo ni tiempo ni ganas de hablar contigo. Fernanda, solo he venido a decirte que estoy viviendo en la casa de tu tío Raúl. No me digas que has venido con todo y tu empleadita. Así es, vine con Gladys. Papá, ¿por qué me haces esto? ¿Ahora qué van a decir mis amigos cuando vengan a Las Lomas y te vean con tu empleada? ¡Qué vergüenza! ¿Así quieres quedar como un buen padre? Fernanda, Gladys es una buena mujer, es... ¡Es una empleada! ¡Empleada, papá! Entonces, como mi Nachito no podía estar lejos de sus hijos, le pidió a su amigo Raúl para vivirle en su casa. ¿Y él aceptó? ¡Qué raro! ¡Ay! Don Raúl es bien buena gente. ¿Bueno? ¿Cómo puedes decir que Raúl es bueno? Bueno, yo ya no dije nada, ya. Oye, ¿y el Miguel Ignacio ya no tiene ningún reparo en que los vean viviendo juntos? ¡Ay, no! Mi Nachito le ha cambiado harto, ya vuelta. ¡Lindo es! Me quiere harto. ¿Ya qué le va a importar lo que diga su familia? ¡Nada! Es increíble cómo ha cambiado ese hombre, ¿no? ¡La Gladys no ha cambiado! ¡Ay, es que la Gladys se hace querer, ¿vi? Sí. ¿Tú te enteraste lo que hizo la mirada de tiburón, chica? ¡Le disparó al Peter! El Nachito me ha contado todo distinto ya. Familia, ¿puede servir? Hugo, por favor, Tito. Ya, ya. Por favor. Gianfranco, tú primero. Gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viva Zapata! Durmiendo en el sofá. ¡Gladys! ¡Apúrate que el agua del jacuzzi se enfría! ¿Eso responde a tu pregunta? ¡Que duerma bien! ¡Bye, bye! Yo también tengo un regalo para ti. Gracias, Gemito. A ver, ¿qué es? ¿Qué es este mamarracho? Yo no entiendo nada. Es cuando Griffy acalató a Nicolás en el baño. ¿Qué? ¡Uy!